Es una de las pocas veces en las que yo he trabajado explícitamente aproximándome a la figura humana, en el sentido de utilizar formas como estas o significar el pecho, como se ve aquí, o los brazos, claramente, y la cabeza, aunque muy estilizadas. Entonces, en realidad, se trata de, efectivamente, en la medida en que la cabeza está soportada sobre una vértebra y se puede mover, es un elemento, digamos, muy especial del cuerpo. Entonces, en todos estos estudios, también en este, ¿verdad?, la cabeza se lee como un elemento independiente. En realidad, aquí también, quizá de una manera más próxima a la anterior, aparece este estudio del cuerpo en el que la cabeza se puede quitar o se puede poner, o bien el hecho de poder combinar con un elemento complementario que podría ser este, de pronto hace pensar en un elemento más constructivo, como podría ser, por ejemplo, este, en el que las dos personas portan, como si fuesen mártires, sus respectivas cabezas. O bien, visto de otro modo, podría ser también una estructura muy estilizada para un puente. En ese sentido, las pilas se interpretarían figuras antropomorfas y los brazos serían los puntos desde los que los anclajes de los cables, parecidos a estos cables de aquí, emergerían. En todo caso, es un intento claro, ¿verdad?, de, a través de una aproximación a la figura humana, pasar a un planteamiento constructivista o constructivo de la solución de pilas de un puente, por ejemplo, o de un elemento estructural preciso. El ojo humano es probablemente el auténtico instrumento de trabajo del arquitecto. Es decir, un arquitecto, aunque probablemente no tuviese manos, podría seguir siendo arquitecto, con tal de poder dar las órdenes que tenga que dar y tener la capacidad de juicio óptico para determinar si las cosas son o no son como deben de ser, tienen o no tienen la proporción justa. En ese sentido, y a partir de esta idea, empecé a trabajar sobre una escultura que recogiese en su forma la idea de la visión y la idea de la pupila que se mueve dentro del campo óptico del ojo y la idea del párpado y el espacio que se forma entre ceja y párpado. Ya estamos bastante lejos en ese momento de la forma orgánica original y nos presentamos delante de una forma autónoma que tiene un valor autónomo en sí misma. Thank you.
Yo quisiera presentar la estación de Santolans como un ejemplo de la reconversión de una idea abstracta en una escultura y la reconversión de una idea plástica de una escultura en una idea arquitectónica para una estación. En un determinado momento me interesaban aspectos mecanicistas del funcionamiento del cuerpo y cuestiones de equilibrio. Por ejemplo, el hecho de estar, de vivir en un universo gravitatorio en el que para cualquier movimiento de los brazos necesitamos la contribución de los músculos y del sistema motriz, ¿verdad? Me parecía que podría ser interesante el estudiar ese aspecto bien preciso. Es decir, haciendo abstracción de cualquier otro aspecto e intentar ir a la síntesis del modo como la columna vertebral, por ejemplo, funciona. Es decir, y aquello que es el peso del torso, de las vísceras, ¿verdad?, está representado por cubos de mármol. Lo que son el cuerpo de la vértebra son dos puntitos o dos conos,
y las apófisis y los músculos están hechos pues de pequeños husos de acero con unas bolitas que los aguantan al cable. En una segunda fase pasé al estudio de la descomposición del torso o del giro, es decir, introducir al problema de la pura estática la idea del movimiento, por ejemplo, el movimiento torsional. ¿Qué quiere decir el movimiento torsional? Pues que la columna vertebral, quedándose en vertical, da un giro y permite que todo el cuerpo se articule y gire alrededor de un eje vertical. El siguiente paso consistía en un desplazamiento o una dislocación de los elementos unos respecto a otros, en el sentido de decir que en vez de estar soportados en vertical, iban a estar soportados siguiendo una línea oblicua. Esto crea una tensión adicional que implica un movimiento, porque las fuerzas son movimientos cristalizados. Es decir, las fuerzas no son elementos estáticos en el sentido de la estabilidad que podría motivar la inmovilidad, sino que son elementos estáticos o estables de movimientos potenciales. Es decir, nada se mueve, pero en el momento en que se cortase una ligadura, el movimiento se produciría. Estos son los elementos que son la génesis ideológica de otras construcciones, como puede ser el puente del Alamillo. Efectivamente, yo creo honestamente que nunca hubiese podido llegar a el puente del Alamillo sin haber hecho estas esculturas antes. En contraste con la estructura metálica estilizada, dispuse un gran zócalo con un apoyo mínimo y alrededor de este apoyo cónico creé agua. En realidad,
El apoyo cónico en sí mismo no es plano, sino que crea una serie de ondas siguiendo una sinusoide que se despliega alrededor del apoyo y que podría simbolizar el agua petrificada. El agua petrificada es una metáfora que se puede ver en la arquitectura, por ejemplo, de Ledoux o en otras arquitecturas, la idea de petrificar el agua, pero al mismo tiempo de mantener las ondas o el movimiento, es una metáfora que hemos utilizado, por ejemplo, en el caso de la escultura sinusoidal o de otras esculturas móviles.